Diferencia entre magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. ¿Qué diferencia hay? Lo dice, te quedas tan pancho, tío. Las magnitudes vectoriales son aquellas que tienen un módulo, una dirección y un sentido. Y las magnitudes escalares son las que solo tienen un módulo, un valor, que las define. ¿Vale? Pues no tienen una dirección ni un sentido. Por ejemplo, una magnitud escalar es la masa, la densidad. ¿Alguna más que se te ocurra? El volumen. El volumen no tiene flechita ninguna. Las que tienen flechita son vectoriales. Por ejemplo, el peso es una magnitud vectorial. Porque el peso es una fuerza y todas las fuerzas son vectoriales, tienen una dirección. No tiene sentido que yo te diga empuja con 100 newtons. Tú me dices, ¿para dónde empujo? Pues no es lo mismo que empuje para allá que empuje para acá. Ahora si yo te digo, mi masa es 100 kilos. Está totalmente definida. Mi masa no depende de la dirección o sentido a la que yo vaya. Mentira, porque luego Einstein dijo que sí, pero bueno. Si yo me muevo muy rápido, mi masa aumenta. De hecho, la gente que corre tiene más masa que la gente que no corre. Mientras está corriendo, te lo creo, ¿no? Y la gente que corre tiene más masa. Cuanto más rápido va, más masa tiene. Un avión tiene más masa que parar. Así es. El peso, todas las fuerzas son magnitudes vectoriales, la aceleración, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Te ocurre alguna más, no? Yo pondré un ejemplo para dejarlo bonito, para que el que lo corrija disfrute. Yo siempre he pensado en los exámenes, el que lo corrija tiene que disfrutar. Es la masa de algo. La masa de algo da igual que esté aquí encima que esté en otro lado. Pero la fuerza, el peso, es una magnitud vectorial. ¿Alguna magnitud vectorial más que se te ocurra? La fuerza, el peso, la aceleración que hayamos dado. ¿Qué hemos dado más? La velocidad. Están. ¿Y alguna más a escalar? La temperatura es escalar. La temperatura es graciosa porque es escalar, pero depende de la velocidad que tengan las partículas de un cuerpo. Increíble. La física es increíble.